su vida en hombros de sus devotos cargadores. Y la vamos a recibir todos cantando: corazón el más puro y el más santo, corazón de mi dulce.
nueva devoción a los dolores internos. A las autoridades eclesiásticas y civiles que nos ayuden a propagar esta nueva institución. Agradezco a todos los que han hecho posible esta bella procesión.